4 de noviembre vamos a hablar. ¿Qué tal, compadre? Buen día. Recuerda que tenemos la reunión del día de hoy. Está bien, compadre, allá nos vemos. Pero me mandas la ubicación. Por supuesto, te mando la ubicación en un momento. Bien, bye. A Taiwán, que ha puesto los pelos de punta al gobierno. Norma, tengo que ir a ver a mi compadre. Tengo que hablar contigo. De la tensión creciente en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Y no nos olvidamos del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, que sigue rumbo. Es muy urgente. ¿No podemos hablar en la noche? No, mi amor. Mira, fui al médico y me detectaron un tumor en la cabeza. Me voy a morir. No me digas eso. También les hablaremos del preocupante repunte de la pandemia en Europa, de los problemas de Venezuela con la Corte Penal Internacional y de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Tú eres un excelente padre. Hay mucho más. Quédense con nosotros. Mi hija está en tus manos. Mami, no te preocupes. Todo va a estar bien. Te voy a conseguir a los mejores médicos. Va a estar bien. Mi amor, es mi realidad. Voy a morir. No. Voy a ver a mi compadre y al rato regreso. Sí, amor, pero... Amiga, nunca olvides que tienes que cuidarla. Nunca, por favor. No te preocupes por eso. Ya es el rato. Venezuela acepta pero no comparte la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. Ahora no olvides su hija. Sobre las elecciones del próximo domingo en su país, consideradas un fraude por la Unión Europea, instituciones internacionales. Mamá, ¿todo bien con mi papá? Ay, todo bien, hija, no te preocupes. Todo bien. Mira, ¿qué te parece si mejor vemos la tele y...? Entonces, ¿necesitas algo? Sí, necesito algo. Necesito que me vaya bien. No he visto la luz. No me han funcionado bien mis negocios. Quiero que me vaya bien. Yo te puedo dar sable. Pero es importante que te involucres. Porque esto es serio. Ok. Sí, me lo recomendaron muy bien mis amigos. Mi amigo. Bien, monta que te queda. Pero aquí no podemos hablar. Hay vibras encontradas. Te veo más tarde. Ok. Te me dice dónde, cuándo y a qué horas. No te preocupes. Ya te enterará. Amigo René. Mi amigo Carrillo, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por acá, cabrón? Bien, amigo. Pues mira, haciendo unos negocitos. Órale. ¿Y tú? ¿Cómo te va? No tan bien como a ti. Pero pues, ahí la llevo, cabrón. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Y los organitos que no dejan o qué? No, pues sí dejan, pero no han podido pasar. O están los retenes o alguien de estos cabrones la caga. Ay, caramba, pues mira, por eso ni te preocupes. Nosotros te podemos echar la mano. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y cómo? Hombre, los túneles. Qué pendejo, no me acordaba. Me late. Pero ahí te va. Mejor porque también no nos unimos. Yo respeto tu trabajo, respetas el mío, y así chingamos a aquellos cabrones. ¿Te late? Por eso ni te preocupes. Yo sé respetar esos territorios. Vale. ¿Vale? Te invito un pulque. ¿Cómo un pulque? Qué broma, cabrón, un pulque. Vámonos. ¿Qué pasó, mi buen amigo Villarreal? Hola, René, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, ¿y tú qué tal? Aquí a la orden. Aquí qué bueno, como siempre. Gusto. El gusto es mío. Padre, ¿sí? Necesitamos hablar con René. Mauleón, ven. Mitropi Norte. Dígame, patrón. ¿Me acompañan un temazo? Sí, ¿cuál va a ser, patrón? El afortunado, compadre. Órale, ándale, pues. No ser acaudalado, mi ranchito.
Compadre, le dije a René que le íbamos a echar la mano para cruzar sus organitos. Pero por supuesto, ¿qué necesitas que crucemos, René? Un higadito, un corazoncito, un riñoncito, lo que gustes, cabrón. Pues de todo eso, pero hay algo que les quiero proponer. Necesito que estemos bien unidos porque el otro cártel nos quiere chingar la plaza. ¿Ustedes están dispuestos a eso? ¿Verdad que no? ¡Ni madres! ¿Qué pasó la última vez, Mauleón? Así es, nos chingaron. Pero no vuelve a pasar. No vuelve a suceder. ¿No te dieron una putiza también? Así es, pero no vamos a volver a permitirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También quedamos en algo. Que ustedes no se van a meter en nuestro negocio. Y nosotros tampoco nos metemos en el suyo. Bueno, pues ya está, ¿no? Pues a darle. Cada chango a su mecate. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo está la familia? Ay, compadre. Mi hija cada día más grande y rechula. Sí, rechula mi hija, como siempre, compadre. Aquí la que me preocupa es mi esposa. ¿Qué pasa, compadre? ¿Con mi comadre? Pues está un poquito enfermita. Disculpen, llegaron los Rojas de Guerrero. ¿Halo pasar? Ahorita te sigo explicando, compadre, porque también quiero hablar contigo de algo muy importante. Hecho, compadre. ¿Y qué nos tienen, señores? Lo mismo de siempre. Está chingona, jefe. Pa' su madre. Está súper chingona, Carrillo. ¿Con quién crees que tratas? Nosotros siempre trabajamos de primera. Águila, el dinero. Ay, caramditas. Mira nada más, compadre. Qué chulada. Puro verde, compadre. Excelente. Moreno, te lo encargo. Está bien. Voy a querer unos kilitos más. Los que guste, don Max. Estamos a la orden. 100 más. Muy bien. Pues ya sabes, Carrillo. Por dinero no paramos. Lo sé. Y así me gusta. Bueno, pues los dejamos. Y hasta luego. Nos vemos, Villarreal. Gracias. A la orden, Doc Max. Vámonos. Hasta luego. Moreno, llévate el dinero a la camioneta. Ahorita te alcanzamos. Ok, está bien, ya los espero. Compadre, me dejaste intrigado. ¿Qué pasa con la familia? Mira, compadre, la verdad lo que quiero decirte es que no quiero seguir más en este negocio. Esta es la última entrega que hago. Compadre, ¿me estás hablando en serio o me estás cotorreando? Te estoy hablando en serio. A mí la organización no me interesa. Compadre, ¿sabes lo que significa salirse de la organización? Yo lo sé. Pero a mí lo que más me interesa es mi familia. Muy bien, compadre. Yo te entiendo. Y sabes que con mi voto cuentas. Déjame hablar con los muchachos y tú y yo estamos en contacto. Gracias, compadre. Yo sabía que podía contar contigo. Encuentra trabajo en estos sitios. Ayudan a encontrar trabajo en Estados Unidos. ¿Y si nos vamos para Estados Unidos? ¡Sí! ¿Y te compran el chicarro que siempre has querido? ¡Ah! Vamos a investigar, vente. A ver, se trata de esto. Nos vamos a ir a California. Van a ganar $50. Ahí en la pizca, ¿eh? A ver, Chaca, a ver, Chaca. Espérame tantito. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Son $50 para cada uno de ustedes. ¿Y eso $50 es por día? $50 por hora. $50 por hora. Ah, perfecto. ¿Y en pesos mexicanos como cuánto es eso? Equivale a 1,000 pesos, aproximadamente. Ya tenemos todo listo. Todo está listo. Ustedes preséntense mañana a las 9:30 de la mañana. Los muchachos los van a llevar. Sí le entramos. Sí le entramos. Sí le entramos. Sí le entramos. Sí le entramos.
René, al rato nos llega nueva mercancía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Háblale al doctor y que me cheque a todos los niños que estén bien sanitos. Y las viejas también, porque también chambean, ¿eh? Mientras deja ver, que esta madre arranque. Sí, intentando. A ver, ayúdale tú ahí al niño. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. ¿Ya están listos? Ya. Síganme, por favor. Tomen un lugar, por favor. Siéntate en su cama. Adelante, por favor. Pásenle. Pásenle. Acomódense. Señoras, señores, jovencitos, bienvenidos a esta su casa. Para mí es un orgullo que estén aquí presentes. Hoy vamos a salir adelante. Hoy va a marcar la diferencia de cada uno de ustedes. La oportunidad que se les presentó el día de hoy, a mí se me presentó un día. Y gracias a un padrino, el cual estoy sumamente agradecido, de verdad, tenemos esto. Y vamos a salir adelante. La situación está difícil hoy en día, pero juntos, con el apoyo de cada uno de ustedes, vamos a salir adelante con el dinero. Bienvenidos, bienvenidos y buen provecho, por favor. Los alimentos fueron especialmente y son para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Muchachos, por favor, sírvales. Señores, los cité aquí para reforzar todos los operativos necesarios para parar todos los levantones, secuestros, narcotráfico, venta de órganos de niños que realiza la delincuencia organizada, en específico, el cártel de los Chacas. Mucho gusto, Rojas. Mucho gusto, capitán. De antemano saben el antecedente que tengo con este grupo. Soy una más de sus víctimas. ¿Por qué? Mataron a mi padre y destazaron a mi hermano para vender sus órganos. Lo siento mucho. No sé si estemos hablando de la misma organización. Esto se está gestando con más fuerza a raíz del fenómeno de la migración. Precisamente por eso los mandé llamar. Porque necesitamos saber si están bien organizados y cuántas células tienen. Pues amigos, ¿ustedes de dónde vienen? De Oaxaca venimos. ¿Ah, sí? Sí. Yo somos de Veracruz, vengo conmigo, Juanito. Ah, ya. Sí, también traigo mi esposa y mi niña. Hola, Juanito. Hola. Pues dicen que estos güeyes pasan a la gente muy rápido para el otro lado. Tengo un primo del otro lado que la está armando muy bien. Y ha hecho muchas cosas. Le ganó muchos dólares. Sí. A ver cómo nos va, primero Dios, a ver qué. Oiga, que nos van a cruzar por separado. Lo que están diciendo ahorita. Ojalá y nos pasen junto con ustedes, ¿no? Han sido re buenas gentes con nosotros. ¿De dónde vienen? De Michoacán. Ay, ¿nosotros también? Ay, qué bueno, ojalá y nos vaya bien. Yo quiero sacar adelante a mi chamaco. Vas a ver, mija, primero Dios. Ojalá y hay gastos dólares. ¿Tienes frío? No sé cómo la vean ustedes. El putito de mi compadre se quiere salir de la organización. ¿Qué por pedos familiares? Tal compadre. ¿Carrillo? Pues resulta que dice que mi comadre tiene pedos en casa. O sea que ahora resulta que Carrillo tiene esposa y una hija. ¡Wow! ¿Sí sabes lo que significa eso?
Eso nos puede dejar mucho dinero. Perdón, René. René. Ya tenemos la gente lista, formada. Mujeres de un lado, niños de medio y hombres del otro lado. Venimos a trabajar, señor. Vengo con mi esposa. ¿Y quién es tu esposa? Está de aquel lado. ¿Y luego? ¡Zurdo! ¿Con quién vienes? Con mi hijo, señor. ¿Sí? Chaca. Sí, señor. Atrás. ¡Órale! Pásele. Pásele a los barridos. ¿Esto se está poniendo bien bueno? ¿Sí? ¡Órale, cabrón! Tranquilita, usted mire, no pasa nada. Tome asiento, le doy la sillita. Permítame. Mire. Tome asiento, no pasa nada. Que la recupere con nosotros. Confíe en nosotros, en nuestro trabajo. Todo va a salir bien. Por favor, quiero que usted esté tranquilo. No pasa nada. ¿De acuerdo? Sale, presa. Tome asiento. Tranquila, no pasa nada. Desgraciados. Y que no supiera su juego. ¿Estás segura de lo que quieres hacer? Sí, mi capitán. Esa gente nos necesita. Me voy a meter hasta dentro del hoyo si es necesario. Me pones entre la espada y la pared. Eres de mis mejores elementos y no te quiero exponer. Pero mi capitán, diario me expongo. ¿Qué mejor razón? Esto es para salvar muchas vidas. Téngame confianza. Es necesario sacar a esa gente de ahí. Yo sé que puedo. Capitán, yo quiero ir con ella, si usted me lo permite. Tenemos que acabar con esa organización. ¿Están seguros que lo quieren hacer? Sí, capitán. Pues que así sea. Yo estaré al pendiente de ustedes. No duden en avisarme. Compadre, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, compadre? ¿Todo bien?
y hable con los muchachos. La verdad es que nos duele su partida. Pero, ¿ni hablar? La verdad ya no puedo con este compadre. Le tenemos una sorpresita. Vamos a hacerle un pachangón. ¿Qué le parece? No, hombre, muchísimas gracias, compadre. Somos como hermanos. Y estoy a la orden para ti y para tu familia. Muchísimas gracias. ¿Y me podrías mandar la ubicación? Ok, compadrito, claro. No me vaya a fallar. Recuerda, te vamos a estar esperando ahí. Tú eres el anfitrión de la fiesta. Tú eres el festejado. A ver, mija, listo que cooperes con nosotros. Te voy a tomar nada más unas fotografías. Tu hijo está bien. ¿Estás seguro? Seguro, hombre. Siéntate y cruza las piernas. Crúzalas bien. Acomódate bien, cabrona. De este lado. Volteate de este lado. Bien, voltea para acá. Sonríe más. Siéntate, por favor. Voy por tu hijo. Buenas tardes, oficial. Me interesa hablar con el capitán. ¿Capitán? ¿Un bosque? ¿Y de parte de quién? Maurilio Hernández. Sí, de parte de Maurilio Hernández. Ok. Pase, por favor, en su momento lo atiendo. Gracias, oficial. ¿Pero qué hicieron? Me vistieron así. Y me dicen que tengo que cooperar con ellos porque me van a hacer algo a mi niño. No te preocupes. Estos desgraciados. Me dicen algo a mi niño. No le van a hacer nada. Esta es delincuencia organizada. Y nos van a matar. No, yo estoy aquí para acabar con esos perros. Yo soy oficial. ¿Qué nos vas a llevar? Escúchame, soy oficial federal. Yo estoy aquí invitada. Mis jefes ya saben de todo esto, ¿sí? Tranquila. Quiero salvar a mi niño. Tranquilízate, ¿sí? ¿Me vas a ayudar? Sí. Tranquila. No pasa nada. Sí. Buenas tardes. ¿En qué podemos servirle, señor? Maurilio Hernández, ¿verdad? Para servirle, mi capitán. La verdad es que el motivo de mi visita es porque últimamente me he sentido acosado, perseguido. La verdad es que me dedico al medio del espectáculo y con mucho trabajo y sacrificio pues he adquirido algunas propiedades y la verdad es que temo por la seguridad de mi hijo y mía. ¿Y usted sabe quiénes son? ¿O sospecha de alguien? La verdad, seguro no estoy, mi capitán. Pero es que la verdad, pues sí, sí me hace cosquillas. Sí, qué barbaridad. Desgraciadamente estamos pasando por una situación muy difícil. La delincuencia ha aumentado terriblemente. Pero no se preocupe, vamos a vigilar su dirección. Déjenos su domicilio, por favor. Claro que sí, yo me ubico allá en Quinta Carlin. Bien, le voy a dar un consejo. Cambie de carro y de ruta para no llamar la atención y así despistar a sus enemigos si es que los hay. Muchas gracias, mi capitán. Le agradezco el consejo. Lo tomaré mucho en cuenta. Gracias. Ándale, vaya con bien y no se preocupe. ¡Mamá! ¡Mi niño! ¡Mi niño, cómo está! Bien, mamá. ¿Cómo vas a decir? ¿Qué te hicieron? Nada, mamá, nada. Oye, ¿por qué tienes eso en la cabeza y por qué estás vestido así? Así me vistieron, mi amor. No me han hecho nada, ¿así? Sí, todo va a estar bien, mamá, yo te voy a defender. Sí, mi amor. Mira, ¿dónde vinimos a caer? Y nosotros queríamos estar bien adelante. ¡Bájate!
cabeza! ¡No levante la cabeza! ¡Cacha la cabeza! ¡No te muevas! ¡No te levante! ¡La cabeza abajo! ¡No te muevas, hija de tu puta madre! Él nos puede ayudar. ¿Qué quieren ustedes, cabrones? ¿Quiénes son? Moreno. Te dije, cabrón. ¿Listo, Villarreal? Pues sí, don Max. Pues se pasaron de listo esos cabrones, ese no era el plan. Dime qué madrazo me dieron. Querías que todo fuera real, ¿no, cabrón? Pues sí, cabrón, pero no tanto. ¿Quiere contar el dinero, don Max? Confío en ti, Villarreal. Ok. Muy bien. Eres un excelente padre y un super esposo. Que conseguí un muy buen doctor. Es un cubano. Él te va a curar. Ay, mi amor. ¡Santo cielo de los espíritus! ¿Qué es eso? ¡Un muerto! ¿Estará vivo o estará muerto? ¡Ay, qué hombre! ¡Me lo tengo que llevar! ¡Ay, mamá! ¿Por qué me pones estas pruebas? ¡Ay, este hombre hace mucho ejercicio! ¡Está bien pesado! ¿Qué hay? ¿Qué? ¿La bruja Margot? Puede todo. Este me lo llevo. A ver, cabrón. Quiero que me traigas a esta pinche vieja. Ok. Voy por ella. Tú. Acompáñame. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Soy Margot.
la curandera, y estás en mi casa. Te encontré en el camino. Alguien te quiere muerto. ¿Dónde está mi hija y mi esposa? No sé. Estaba solo cuando te encontré. Tengo que irme. Quiero saber cómo está. Tranquilo, tranquilo. ¿A dónde vas? Aún estás muy débil. No llegarás muy lejos. Además, esos malhechores pueden estar esperándote ya y terminar con tu vida. Pero mi hija y mi esposa corren peligro. Yo lo sé. Ellos estaban conmigo. Además, quiero saber quién me hizo esto. ¿Quieres que te diga quién fue que te hizo esto? ¿Tú estás con ellos? Dímelo. Claro que no. Si ya te ayudé, ¿no estás aquí conmigo? Sí. Sí. Gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo conmigo. Mira, mañana temprano iré a comprar unas cosas que necesito para que sanes. Y te compraré algo de ropa porque esa que traes no te va a servir. Pero necesito que descanses, que te relajes. Así no vas a llegar lejos. ¿Sí? Descansa. ¿Listo? Ahí está la vieja. Quiero que le digas al patrón que se lleve a esa vieja a dar su servicio. Y que la quiero aquí antes de las 8, porque no estamos en el Buen Fin. ¿Entendiste? Ok, excelente. Yo me encargo. Hey, espérame. Todavía no termino. Quiero que me reúnas a toda la gente, porque va a venir el grupo del santero a hacernos una limpia. Sí, pero al santero. ¿Tengo que repetir dos veces las cosas? Ya entendí. Entonces, yo me encargo. Vale. Te reúno a todos. Sí. El varón. Ya tengo a toda mi gente reunida y a la hora que quieras puedes empezar a trabajar. Vale. Voy para allá en tumba, tumba. Permítame. Déjenme hablar con el capitán. Ahorita regreso. Claro, sí. Bienvenido, capitán. ¿Cómo está, señor Maurilio? Venimos a darle una vuelta a ver si todo marcha bien. Le presento a la agente Rojas de Fuerzas Especiales que va a estar con nosotros en este asunto. Mucho gusto, señor. Estamos para servirle. Me comentó mi capitán que tiene usted algunos inconvenientes. Quiero dejarle saber que se puede sentir tranquilo. Estamos aquí para servirle. Se lo agradezco. Hasta el momento creo que todo está tranquilo. Así es, no se preocupe. Cualquier anormalidad, háganoslo saber. Usted tiene mi teléfono. Claro que sí. Muchas gracias, capitán. Bueno, pues que se quede con Dios. Que pase buena tarde. Obatalá. Obatalá. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Creo en ti. Creo en ti. ¡Tómame! 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 Mantiene la energía. ¿La sientes? ¡Siéntela! Me siento.
bien. Varón, haz tu trabajo, hazlo bien. ¿Por qué haces esto? No te preocupes, todo sacrificio tiene recompensa. Para abajo, no hay vuelta para atrás, porque tú nada más estás esperando que ocurra, pero tienes que sacrificarte, tienes que ofrecer algo. ¿Y qué? ¿Qué más tengo que sacrificar? René. ¿Qué quieres, cabrón? ¿Por qué permitiste que se chingaran al chino? Era de toda la confianza. Te sirvió desde niño. ¿Por qué? Alguien se tendría que sacrificar, ¿no? ¿O qué, pendejo? ¿Querías ser tú? No. ¿Querías ser tú, cabrón? Thank you.
bien, René. Aquí está el pago de tu corazoncito. Déjame solo. Toro, ¿cómo vas con lo de los chamaquitos? Ya entregamos a la chamaquita y al bebé, cabrón. Qué bueno. Pero ahora quiero que se muevan más, cabrones. Peguen todos los anuncios. En todos los estados de la República, en los municipios. Necesito viejas buenas, pero buenas de veras, no chingaderas. ¿Eh? De eso me cargo yo, cabrón, no te preocupes. Y niñitos. Niñitos que vuelan. Bonito. Rico. Saldremos de aquí. Todo va a estar bien, hija. Te lo prometo. Para colmo, no sé dónde está tu papá. Hija. Haré lo que pueda. Ya que estos hombres están protegidos por el mal. Están protegidos por Lucifer. Y yo necesito. Necesito que los espíritus me digan. Pero te prometo que te voy a ayudar. Ahorita necesito... Necesito descansar un poquito. Está bien. Pero ¿me puede hacer un último favor? Necesito que vaya a un lugar. Quiero que encuentre al toro. Él se distingue de todos los demás. ¿Me puede hacer ese favor? A ver, tú, párate. A ver, ándale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Amiguita, voy a necesitar unas fotos tuyas. Lo voy a mandar a mis clientes, pero quiero que estés sonriendo, quiero que estés bien. Si no quieres que nada le pase a tu mamá, quiero que cooperes, ¿ok? Levántate. Sonríe. Si no me das lo que te pido, cabrón. Te va a ir mal. Últimamente los corazones
Me los están pagando a muy buen precio. No, conmigo no te metas. ¡Entame! ¡Dame lo que te pido! ¡Patrón! ¡Cárguese! Hable, cabrón. Número 11. ¿Querías hablar conmigo? Sí, señor. ¿Y luego? Pues ya quiero que no se dejen. Por favor, señor. Ya me prostituyeron. Ya me violaron. Ya me vistieron como una cualquiera. Ya, por favor, señor. Ya me quiero ir a mi pueblo. Por favor, señor, déjenos ir a mi niño y a mí. Mamá, dile al toro que me traiga ese pinche chamaco. ¡Órale! Ahorita te voy a dar lo que quieres. ¿Está bien? Por favor, señor, déjelo así. Ah, ya. Relájate, no seas tan quejumbrosa. Por favor, se lo suplico, señor. ¡Párate! ¡Párate! ¡Que te trague! Yo todo lo que me dijeron, déjeme ir con mi niño, señor, por favor. No te me desesperes. Te voy a dar lo que quieres. Está chamaco, René. Déjame solo. Quería hablar conmigo, ¿no? ¿Qué más quiere? ¿Eh? Ya le di lo que quería. Eso es lo que acabas de hacer. ¡Qué loco! ¡Oye, usted! ¡Maldita perra! ¡Me tocaste la cara! Chéquenla, chéquenla. Mamás, ay, ay, ay. Mita. Chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Muy bien, no, muy también bien. Como tú, pero... ¿Pero qué? Iba a decir algo, pero ya sabes. Chicos, ¿creen que me puedan ayudar? Ando buscando una dirección, pero... no sé dónde está. Claro que sí. ¿Me fue supo? Ahorita lo está preguntando dirección. ¿Qué dirección? En tu corazón. Y mejor si me ayudas tú. Es que tú estás más grandote. Yo como estoy tan chiquita, necesito que alguien me proteja. Con gusto, mi reina. ¿En serio? Ando buscando una dirección. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí. Mira, está aquí. ¿La puedes sacar? Mejor usted saque la... Ay, está ahí. Está aquí. No, pues... Mejor usted sáquela yo, con gusto. Ay, qué miedo. Mira, ya está, se asomó. Esta es la dirección. Ay, qué rico huele este papelito. Imagínate yo. Mire,
está muy cerquita. Uh-huh. Dos cuadras pasando el Oxxo. Uh-huh. Esta es la dirección que busca. Ajá. Uh-huh. Y si me acompaña. Con gusto, mi vida. Ey, ey, ey. Acuérdate que estamos trabajando, Puma. Tranquilo, zurdo. Voy a acompañar a la señorita nada más. Sí, no me tardo. Qué mala vibra tienes tú. Luego vas para que te haga una limpia porque estás bien pesado. Oye, ¿qué te tengo que decir? ¿Conoces al toro? El toro. ¿El toro? ¿El toro? Ah, sí. Sí trabaja aquí con nosotros, pero ahorita no está. Creo que más tarde llega. Oye, sería mucha molestia si me puedes proporcionar su número. Mi reina, no estamos autorizados para dar los números de los compañeros, pero... Dale, ¿qué te cuesta si yo sé? No, no, pues... Voy a correr el riesgo y... Dale la pena. ¿Tiene dónde matar? Sí. A ver, mire. 5, 5. 5, 5, 12, 7, 7, 3, 3, 11, 11. Muy bien. Perfecto. Pero nunca se lo di. No te conozco, mejor te espero allá en mi choza. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Échales agua! Ya, ya, ya estuvo. Ay, vámonos a trabajar. ¡Adiós! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Cosita! ¡Ay, ay, ay! A ver, Capitán Sánchez, ¿qué pasó con ese asunto? Tengo a todos mis elementos en el caso. ¿Qué quiere que haga, milagros o qué? ¿Cuántas oportunidades quieres que te siga dando? Una, y otra vez me has dicho lo mismo. ¿Acaso quieres que maten otro de tus hijos? ¿O que te maten a ti? ¿O algún otro elemento? Yo soy el más interesado en que se resuelva el caso. Ya tengo a dos agentes infiltrados en la organización. Pronto acabaremos con esa lacra. ¡No! A ver, señores, no tenemos tiempo para discutir. Les recuerdo que están en peligro vidas humanas. Fiscal, le pido que me dé la oportunidad de trabajar en conjunto con el Capitán Sánchez para traerle los resultados que usted quiere. Quiero resultados. Capitán Sánchez, no podemos tirar todo el trabajo que tenemos a la basura. Ya los tenemos aquí. Gracias, Rojas. ¡Vámonos! ¿René? Tengo tres pasaportes. Necesito que cada uno de esos cabrones se traguen 30 muñequitos. ¿Puedes? Claro que puedo. Mauleón, encárgate de ver a quién le vamos a entregar esta mercancía. Y de toda la logística. Excelente, yo me hago cargo. El resto de la mercancía está aquí. Permiso, señores. ¿Estamos? Bueno, yo me hago cargo de todo, no te preocupes. Perfecto, Mauleón. Ok, ¿estamos? Dalo por hecho, sin problemas. Muy bien. No, párate. Trágatela. No. Vas a ver que sí. Tú, párate.
no te mueras, papá. No te mueras. Papá. Papito, no te mueras. Papito, no te mueras. Encuentra trabajo en estos sitios. Ayudan a encontrar trabajo a Estados Unidos, Juanito. Por así, hijo, a ganar muchos dólares, Juanito. Vamos a investigar dónde están dando este trabajo. Vámonos, Juanito. ¡Zurdo! Terrible tiren esa chingadera, pero ya, cabrones. Adelante. Tú, Moreno, encárgate de que cada uno de esos cabrones se trague 30 muñequitos, pero ya. ¿Entendiste? Está bien, no te preocupes. Es pan comido para mí. Dijera Kiko. ¿Qué cosas, no? Ay, Moreno, Moreno. No quiera pan comido, cabrón. Mira tu pan comido. Voy a investigar quién eres, cabrón. ¿Qué hay de ti? Amárrenlo. Por fin tengo noticias tuyas, Pantera. Rojas, necesito refuerzos. Ya tengo noticias de la gente Pantera. Tenemos ubicados a los cabecillas de la organización de los Chacas. Te mando inmediatamente la ubicación. ¿A
ti te traicionaron. Un hombre de tu total confianza te traicionó. Están hermosos mis animales, ¿verdad? Sí, están muy bonitos. Margot, ¿encontraste a mi amigo? Sí, hablé por teléfono con él y de hecho no tarda en llegar. Bueno. Sí, bueno, estoy hablando con el señor apodado El Toro. Así es, ¿por qué? El señor Carrillo está vivo. Necesito que venga a mi choza, que está en el Paso del Coyote, para entregárselo personalmente. Así usted va a verificar que no es ninguna broma. Mira, si es una broma, no sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? Te lo advierto de una vez. Ok. Mañana usted comprobará que no es ninguna broma lo que le estoy diciendo. La bruja Margot no bromea. ¿Carrillo? ¿Está vivo? Qué rico sabes. Tienes que ser muy fuerte. Yo no sé en qué estás metido, en qué te metiste, pero a tu alrededor tienes gente muy, muy mala. Margot, ¿de qué me hablas? Esta es la cosecha de lo que tú sembraste. Tienes que ser demasiado fuerte. Margot, yo ya cambié. Me consta. Gracias a mis espíritus y a mis hierbas estás vivo. Mis espíritus te dieron una segunda oportunidad. Volviste a renacer. Pero estás a punto de perder a alguien muy querido. Margot, no, Margot. Dime, ¿es mi hija, mi esposa? No lo sé. No lo sé, solamente sé que es alguien muy, muy cercano a ti, que amas y quieres mucho y tienes que ser muy fuerte. Pero dime, dame pistas. Mis espíritus no me dicen más, solamente eso. No. Esa es la consecuencia de tus actos. Actuaste muy mal, hiciste cosas que no debías de hacer. Y esto es... Tienes que ser muy, muy valiente. No, Margot. Desearás estar muerto cuando te pase todo eso. No. No puedo hacer más nada por ti. Todo lo que tenía que hacer ya lo hice. Y para mí es muy triste que te tengas que ir porque me duele todo lo que te viene. Margot, dime. No puedo hacer más nada por ti. Mira, de hecho ahí viene el toro. Ah, cabrón, pensé que estabas muerto, Carrillo. Pues estaba muerto cuando lo encontré. ¿Sabes algo? ¿Sabías algo de lo que me iba a pasar? Te lo digo por ciertos rumores que he oído. Bueno, eso ya no importa. Ahora lo más importante es que me pusieron una emboscada. Se llevaron a mi hija, a mi esposa, y ahora no sé nada de ellas. Y casi estoy seguro que se la llevó el pinche perro de mi compadre. Puta madre. ¿Y cómo es tu hija y tu esposa? Mi esposa es güerita, chaparrita, hermosa ella. Y mi hija flaquita, morenita. Dime, ¿las has visto? Sígueme, sé dónde están. Margot. Gracias por todo. Cuídate mucho. Te juro que no me voy a olvidar de ti. Y te voy a recompensar todo lo que hiciste por mí. Gracias. Ya sabes en dónde vivo. Cualquier cosa ahí estoy. Que los espíritus y mi madre y mi padre te protejan. Pobre hombre. No quisiera estar en sus zapatos. No sabe todo lo que se viene para él. Bueno, tendré que ir al basurero. Igual y me encuentro otro. Fiscal, te dije que no te iba a fallar. Como te lo prometí, ya tengo noticias de los chacas. Te mando la ubicación. Necesito refuerzos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy aquí! ¡Ayúdame! Bueno, ¿qué es lo que quieres, vieja loca? ¡Compadre!
te va a ayudar. Por él estás aquí. ¡No! ¡Mientes! Efectivamente. Mi compadre es un cabrón igual que nosotros. No. Y es por él por el cual estás aquí. ¿Cómo? ¿Tú nos hiciste todo esto? ¿Dónde está mi marido? Tu marido se metió en negocios sucios, del cual muy pocos salen vivos. ¡No! ¡Mi marido no es una bestia como todos ustedes! Tu marido es un cabrón igual que nosotros, es un narcotraficante. Y está bien muerto. No. Por error no se llevaron a ustedes los muchachos. ¡Malditos! ¡Malditos desgraciados, compadre! ¡Malditos! Pero ustedes vinieron aquí, afortunadamente. ¡No! ¡Malditos desgraciados! Pero ya están aquí. ¡Malditos mentirosos! Solitas vinieron. ¡No! ¡Malditos mentirosos! ¡Malditos! ¡Desgraciado, compadre! ¡Maldito! ¡Bueno, ya! ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Muchachos! ¡Vamos con todo! ¡Están autorizados para disparar! ¡Tenemos que salvar a esa gente! ¡Entre ellos está la gente pantera! ¡Vamos! ¿Qué pasó, cabrón? Se me hizo un poco tarde. ¿Qué hay que hacer? Hay que vigilar a las viejas aquellas. Y también hay que ver a los chamacos. Hay que estar al tiro. Ah, cabrón. Oye, ¿y el René? ¿Quién sabe, cabrón? No lo he visto. ¿Y el Villarreal? Ah, ese Villarreal anda de cabrón. Está arreglando el asunto a la vieja de Carrillo. ¿Dónde está? Anda ya por las caballerizas. Va, cabrón. Va. Capitán, tenemos que separarnos. Tiene razón, compa. Yo lo cubro. La madre. Pero no, pinche René, ya te puso loco. La pinche vieja es policía. ¿Cómo? Y le está dando a su madre. ¿Cómo que policía? Así es. Ya valió madres, cabrón. Júntate a toda la gente, pero ya. Dale. ¿Dónde están? Ya las pendejo. Ahorita mismo me vas a decir dónde están. No tengo idea. No te chingada, cabrón. Yo no quiero broncas contigo, Carrillo. Pero quien planeó todo fue tu compadre. Maldito pellejo, cabrón. No, cabrón. No. Por ti, cabrona. ¡Órale! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale!
Silencio, yo la voy a ayudar. Soy amigo de su esposa, soy amigo de Carrillo. Silencio. Está bien, confío en usted. Tranquilícese, tranquilícese nada más. La vamos a sacar de aquí. Ya sé dónde tienen a tu esposa. La tienen en las caballerizas. ¡Sígueme! ¡Carrillo! ¿Te sorprende? Tú debes estar muerto. Aquí está, me estoy coleando. No, ni madres, él debe estar muerto. ¡Vámonos! Ya tienen. Mi amor, ¿estás bien? ¡Quieto! ¡Policía! ¡Corre, corre, cariño! ¡Ya te cubro! ¡Quieto! ¡No te muevas, cabrón! ¡No te muevas! ¡Tírala, Mazor! ¡Tírala! Ah, está bien, cabrón, está bien. ¡Azuelo! ¡Déjame! ¿Qué te pasa? ¡Me mentiste! ¡Te llevaste a mi hija entre las patas! ¿De qué estás hablando? ¡Eres un maldito narcotraficante! ¡Yo me dijo todo tu compadre! Por ustedes, te juro que ya no estoy ahí con ellos, su amor, perdóname. ¿Por nosotras? Por favor, perdóname, mi amor, ¿sí? ¡No! ¡Por nosotras! ¡Violaron a mi hija! No. ¡Se la llevaron y no sé nada! ¿Y quieres que la perdone, maldito? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, mi amor, no! De mierda, porque eso es lo que vales. ¿Qué, compadre? ¿Qué? ¿Pensaste que salirte de la organización? Así como así era muy fácil. Confié en ti y me traicionaste.
¿Encontraron qué? El pinche celular. ¿Por qué no la revisaron bien, pendejo? ¡Lárgate, te mueres! Ven acá. ¿Qué chingados quieres ese puto celular? Por hablarle a mi familia. Ah, sí, le voy a hablar a mi familia. ¿A quién le vas a hablar? ¿A mi familia? ¿A tu mamita? ¿O a tu papito? ¿Crees que soy pendejo? ¿Crees que soy pendejo? ¿Qué? ¡Maldita psicópata! ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Qué? Vas a morir. Vas a morir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Esto está que arde. Y no lo puedes apagar. ¡Apágalo! ¿Para qué estás, cabrón? Tú me apagas la farola. ¡Me echas a perder todo! ¿Sí? Compónlo. ¿Para qué estás, cabrón? ¡Y tu protección! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No entiendes que te coge la confronta! ¿Qué? ¡Que me coja la confronta! ¡Pasas! ¡Yo no puedo hacer mal! ¡Yo paso ficha! ¿Tú pasas ficha? ¡Madres! Tú no pasas ficha, cabrón, si no estamos jugando dominó. ¿Eh? ¿Me muero? Y te mueres conmigo, pendejo. No, tú me estás poniendo entre tres y dos. ¡Ni madres! Te puedo poner entre cuatro y cinco. Si me sacaste de una, me sacas de dos o de tres, pendejo. ¡Pero eso! A salvo. Vámonos. Mataron a mi padre y desplazaron a mi hermano para vender sus órganos.
En otras noticias, fue desmantelada una banda, Los Chacas. En un operativo de la Fiscalía del Estado, fueron encontradas personas retenidas. Entre ellas se encontraron menores de edad, mujeres, hombres y niños. René N., líder encargado de la trata de mujeres y venta de órganos. Mauleón N., encargado del tráfico de droga con mulas y venta de niños. Carlos y Antonio N., encargado de surtir y distribuir la droga. Los cuales, por riñas entre ellos, por el poder, se mataron y se detuvo con vida Antonio N., gracias al fiscal Mesa, al fiscal Sánchez, al agente Rojas y a sus elementos, los cuales se infiltraron para poder desmantelar esta organización, el agente Ruiz y el agente Castro. Buenos días, don. ¿Qué hace? Buenos días. ¿Qué hace, sino? No sé cómo sea la situación económica para ti, pero yo creo que para todos. Ay, dale la chingada, don. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está pegando? Mira, aquí estamos proporcionando trabajo directamente a Estados Unidos. Ay, ¿a poco sí? Ganando por hora. Ay, ¿a poco es neta? Ay, pero bueno, cuénteme el chisme, ¿de qué se trata? Mira, es nomás de que se animen a pasar el charco. Nosotros nos encargamos de todo. Allá van a tener escuela, van a tener servicios de lo mejor. Todo. Para pero yo no hablo inglés, no. Allá les ponemos escuela, hombre. Ay, ¿verdad? Sí. Ay, pues a ver, cuénteme entonces más, porque ya me interesó el chisme. Lo que nos interesa es de que inviten amigos. Tengo varios amigos. Que la gente progrese. ¿Los puedo llevar? Sí, ¿los puedo invitar? Los que lleves. Chicas, niños, lo que lleves. Para todos hay trabajo. ¿No importa la edad? No importa. Para todos hay trabajo. Pues tengo a mi hermano, que está chico. ¿Lo puedo llevar entonces? Claro. Nos tratamos muy bien. Me late. Y ¿eh? Estados Unidos, ¿no? Ah, Estados Unidos. Ok, pues mira, dime. Llévate estos. Sí, para mis amigos, para mi familia. Yo te los voy a decir qué onda. Y invita a los que quieras. Va, don, va. ¿Sí? No, pues ya, se solucionaron mis problemas económicos. ¿Para ti? Para algo mí. Muy especial. Ay, sí, eso sí, mi condición, ¿sí? ¿Eh? Vale, don, pero queremos gente. Ah, sí, yo se los consigo. Va, bonito día. ¿Vale? Cuídate mucho. Gracias. Pero no dejes de invitar gente. No, sí, yo invito a toda la gente que quiera, ¿vale? Gracias, ¿eh, don? ¡Puta madre! ¿Qué voy a hacer? No hay trabajo. No hay dinero. Hay que comer. ¿Qué voy a hacer? ¡Mana! Estoy más que mata el teléfono a contestar, güey. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Estoy buscando, güey. ¿Qué tienes? Pues es que estoy muy preocupada porque no hay nada, no hay trabajo, no hay chamba. ¿Y lo de las uñas, güey? Pues no hay clientas. Ay, no, pero pues tengo la solución. Hoy te vine caminando para tu casa, me encontré un güey divino que me entregó unos panfletos. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Nuestra solución, princesa. Mira. ¡Hello! ¡Déjalo, velo! ¡Chécalo! ¿Estos sitios te ayudan a encontrar trabajo? ¡Estados Unidos! ¡Ay! ¡No manches! Operada con chichinaca. ¡No manches! ¿Cómo ves? ¡Vámonos! Pero ¡vamos a darle! Un café para... ¡Ya, por favor!